Refugees are definitely one face of the war, and as terrible as the casualties at the front line. Imagine yourself who has built a life in one country. You have home, you have job, you have a life, but suddenly all that finish and you find yourself as no one somewhere in the world. Yo en ocasiones a los alumnos les pongo el ejemplo de que un barco del siglo XVIII es algo así como una cápsula espacial en estos momentos, en el siglo XXI. Si algún arqueólogo dentro de 10 siglos quiere conocer el nivel de desarrollo tecnológico de la humanidad en el siglo XXI, tendrá que estudiar una cápsula espacial porque se suma y se conjuga todo el conocimiento científico del siglo XXI. The greatest poet of Turkish literature, Nazım Hikmet, he wrote, "Why the rabbit run? It run because it is afraid, or it is afraid and because of that it is running." Which means, if you begin to escape because of your fears, you are becoming more and more fearful. Personally, I don't like to escape. El ejercicio del periodismo en un país como Turquía es un acto de valor cotidiano, una forma de resistencia, a menudo castigada con la cárcel y en el pasado inclusive con la pérdida de la propia vida. En este contexto, Doğan Tilik ha dedicado su carrera a la defensa de la libertad y la búsqueda de la verdad. Corresponsal de la agencia EFE y reportero de los principales conflictos armados de Europa y Oriente Medio en las últimas décadas, Doğan Tilik es la encarnación de una especie de periodista que a día de hoy se encuentra en peligro de extinción. Por su independencia y espíritu crítico, Tilik recibió el premio Libertad de Prensa concedido por la Cátedra UNESCO de la Universidad de Málaga, un merecido reconocimiento a una trayectoria marcada por el compromiso con los valores democráticos y con la justicia de los pueblos. Journalism is the profession of asking questions indeed. But when you ask the questions which should be asked, then you face the anger of the rulers. And it became very difficult to speak with a critical voice. In late 80s, 90s, Turkey had the problem of killed journalists. And it was sometime in 90s, number one of the countries concerning the number of journalists killed. Now we are confronted with prison terms. Many journalists are in jail. Now about 150 journalists are in jail in Turkey. However, there is always a way to say what you have to say. If you are ready to pay the price, then you are always able to say what you want to say. Reporting wars and conflicts, generally we look at the bloody things, death, casualties, we count the bombs, we count the destroyed buildings, killed people. Probably thanks to my sociology education, I have another perspective.
when I go to a conflict zone, when I go to a war to report about it, I usually prepare myself as if I am preparing myself for a PhD paper. I study the culture, I study everything about that area. I had been to Afghanistan, I had been to Yugoslavia, I had been to Iraq. So I have seen many bloody scenes from conflict areas. But let me tell you two things, which still I dream is a nightmare. One was in Afghanistan, I was in Kabul, and in a hospital. Of course, it is difficult to call it a hospital, very poor, very primitive conditions. At the basement, in a room, there were 5-6 bodies. One of that was a 12-year-old boy. And there was a woman talking to somebody, probably to a doctor. There was no feeling at all on her face. I asked my translator, what's going on? What do they talk about? And the translator told me that the boy is her son. And she was trying to find a way to bring the body back to her home to bury. Imagine a war turning a mother into a feelingless person against the death of her own child. War is something that terrible. Refugees are definitely one phase of the war, and as terrible as the casualties at the front line. Imagine yourself who has built a life in one country. You have home, you have job, you have a life, but suddenly all that finished and you find yourself as no one somewhere in the world. And you have to begin building a life again under extreme difficulties. I think in Europe, people, they have a comfortable life. They do not want that something from outside come and touch that and destroy their comfort. That is a little bit too much individualistic, I would say. Because the world and the problems of the world are not just created by the people of the countries of those refugees. If there is a Syria crisis, if there is an Iraq, there is definitely, I would say, a responsibility or even a guilt of the Western powers. Of course, Saddam Hussein was a dictator, Assad was a dictator, but you cannot bring democracy from outside to any country. Especially you cannot bring democracy with bombardment planes, with tanks, with armies. The deal between Turkey and European Union is a deal, as Turkish government rightly complains, that European side did not fulfill its responsibilities. 3 billion euros was promised to contribute to the spendings of the refugees, but that was not given as well. Personally, I do not find it ethical to bind these kind of things to other issues. I mean, let Turkish citizens travel freely around Europe and then give us 3 billion euros for refugees. Those things should not be compared at all. Europe, the well-to-do countries of the world, has to feel their responsibility, and they should not leave the whole burden on the shoulders of countries such as Turkey, Jordan, etc. Of course, dreaming is easy and has no limits. I dream, first of all, a country which established very peaceful relations within itself, giving equal rights to all its citizens,
not on ethnic basis, but on the basis of citizenship. Mustafa Kemal Atatürk, the founder of Turkish Republic, has a very famous saying, peace in the world, peace in the country. A country as an island of peace and stability is my dream, and that kind of a country may serve as an example to the conflict areas around Turkey. En los años 90 aparece un túmulo de cañones concrecionados y un ancla en la zona de Santipetri. Aparece de casualidad en un buceo de un buceador deportivo que da noticias al Centro de Arqueología Subacuática del Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico. A partir de ahí empiezan una serie de proyectos de prospección sobre esos restos que conducen a la catalogación de los mismos como restos del Fogué. Esos restos están compuestos por una serie de 32 cañones y un ancla. Finalmente, el Centro de Arqueología destaca que en esa zona lo que puede encontrarse es la zona media, la zona de bodegas de este navío de tres puentes de bandera francesa que participó en la batalla de Trafalgar. A partir de ahí se abre una incertidumbre, que es dónde se encuentra el resto de piezas, puesto que este barco era un navío de segunda clase, de tres puentes, con 74 cañones y quizás algunas carronadas en cubierta, y no están localizados en esa misma zona. La península ibérica constituyó desde la antigüedad el final del mundo conocido, y desde la época moderna del descubrimiento de América, el inicio de un nuevo mundo. Por lo tanto, fue una zona frecuentemente utilizada y sus aguas surcadas por embarcaciones de todos los pueblos que se han movido primero en el Mediterráneo y luego entre Europa y América. Esta frecuencia de navegación ha producido sin duda cantidad de hundimientos, cantidad de naufragios. Si a la gran frecuentación unimos el hecho de batallas por el dominio de este paso, un paso estratégico, a lo largo de la historia, el número de naufragios es enorme. En la madrugada del 21 al 22 de octubre, tras la batalla, empieza un temporal de unas características muy energéticas que obligan a parten las amarras de la presa, ¿no?, que estaba efectuando el Temerari frente a los restos de ese cascarón que flotaba del Fogué. Según nuestra hipótesis, se parte ese barco, dejando en su localización inicial un tercio del mismo, 32 piezas de artillería y un ancla, y el resto derivan hacia un punto indeterminado. Siempre se ha dicho que el pecio, que es como digamos el emblema de la arqueología subacuática, es una cápsula del tiempo. Por la forma en que se produce, es un accidente donde el tiempo se detiene bruscamente, y cuando tenemos la suerte de acceder a ese yacimiento, a ese pecio que no ha sido vulnerado, pues encontramos digamos el tiempo detenido, seres humanos, sus pertenencias, la construcción naval, todo tal como se quedó. Un barco es un microcosmos que en épocas antiguas había sido totalmente autosuficiente. Por lo tanto, en un barco hay todos los objetos de la tripulación que va a permitir, desde la alimentación hasta la higiene, hasta la sanidad, hasta la vida religiosa, que es importante en la borda de los barcos. Pero el barco además transporta un cargamento. Para un arqueólogo, un barco hundido es el reflejo de un acto de voluntad humana. Un barco es la máquina más compleja que ha construido el hombre hasta la aparición de la aeronáutica. Yo en ocasiones a los alumnos les pongo el ejemplo de que
un barco del siglo XVIII es algo así como una cápsula espacial en estos momentos, en el siglo XXI. Si algún arqueólogo dentro de 10 siglos quiere conocer el nivel de desarrollo tecnológico de la humanidad en el siglo XXI, tendrá que estudiar una cápsula espacial porque aquí se suma y se conjuga todo el conocimiento científico del siglo XXI. Esto es cuerda artificialmente envejecida que hemos hecho para experimentar sobre su conservación. El nivel de degradación se aprecia no solamente por la fractura, sino por el aplastamiento, como yo puedo deshacer la cuerda. Si se dan las condiciones adecuadas, precisamente el medio marino es especialmente benévolo con los materiales de naturaleza orgánica, como la madera o las fibras textiles. Mi experiencia particular es la recuperación de cabos, de jarcia, de un pecio del siglo VII a.C. y, sin duda alguna, han sido los materiales más frágiles con los que he tenido que trabajar. Información desde la naturaleza, el tipo de fibra, la procedencia de la embarcación, el tipo de torsión del cabo, si están torcidos a derecha o izquierda. Una jarcia, un trozo de un fragmento nos puede dar, como decía, muchísima información. Somos todos investigadores relacionados con las ciencias marinas desde distintos ámbitos y lo cierto es que estábamos trabajando en un proyecto mayor, el proyecto Arqueomonitor, en el cual tratábamos de correlacionar cómo evolucionan los restos de los yacimientos arqueológicos subacuáticos en función de las condiciones físicas, químicas y biológicas que impone el propio medio marino. Entonces, bueno, uno de los trabajos que salió de ese proyecto fue, bueno, aprovechando que estábamos trabajando muy cerca de los restos originales del Fogué, de esos 32 cañones y esa ancla, bueno, pues plantearnos la pregunta de qué había ocurrido con los otros dos tercios del barco que no se encontraban ahí, ¿no? ¿Ves aquí? Si te fijas, es justo en la parte de arriba. ¿Estamos desde el sur? ¿Baja? Sí, sí, es que ese tipo de tormentas son típicas que vienen del suroeste. A la hora de plantearnos la búsqueda o la certificación sobre qué restos puede corresponder a los del propio Fogué, empezamos a trabajar con los datos del temporal de 1805 que llevó al hundimiento de este navío y de otros tantos que participaron en la batalla de Trafalgar. Nos hacen falta datos de un temporal de características similares que esté recogido de una forma científica. Entonces, hacemos uso de un temporal que tiene lugar en diciembre de 2009 y que tiene unas componentes muy similares, un centro de presiones muy similar al del temporal de 1805. El barco encalló en un bajo. A partir de ahí había un oleaje muy intenso, con rotura de oleaje. El barco de estructura de madera pues se parte en trozos, unos grandes, otros pequeños, y estos trozos derivan, unos trozos pues van a ser verticales, otros tienen. Y hay muchas cosas que, como expliqué antes, pues influyen en el proceso de deriva. Nosotros no teníamos esa información ni de cuándo habían partido. Y aquí, por ejemplo, la hora es importante porque el campo de viento y de oleaje varía con el tiempo, no es constante, y aparte aquí también la marea es relevante, es decir, tenemos una marea, no es lo mismo la corriente de marea ahora que dentro de 6 horas, va a ser básicamente opuesta. No sabíamos, ¿no? Entonces lo que hicimos fue intentar aprovechar también esas incertidumbres que nosotros sabíamos que teníamos para generar una especie de metodología probabilística, es decir, generar miles de partículas que eran derivadas, unas grandes, otras pequeñas, una con mayor flotabilidad, otras con menos, una con mayor parte de calado, otras con mayor parte emergida, unas que rompen ahora, otras que rompen dentro de no sé cuántas horas, y todo eso van derivando en función de las condiciones que hay. Y al final lo que hicimos fue un análisis probabilístico de la posición final de estas partículas virtuales con diferentes características. Eso nos fue aumentando todavía la probabilidad en la zona esta donde estaban los cañones encontrados. Es decir, que la metodología funciona, se pueden hacer cosas entretenidas, por lo menos.
La arqueología era concebida hace unas décadas como una actividad circunscrita al mundo de los arqueólogos puros, los historiadores puros. Afortunadamente la técnica, la tecnología en las últimas décadas ha experimentado un avance y una variación vertiginosa. Simplemente la llegada de la fotografía digital ha revolucionado el trabajo de documentación de los restos arqueológicos subacuáticos. Pero es que la fotografía digital va acompañada de la informática, de programas, la creación o la invención de equipos autónomos de prospección subacuática. Esto ha conllevado a que otras disciplinas hayan encontrado en la arqueología un campo de actuación. Y es por eso que el programa formativo que hemos iniciado en la UCA y que estamos desarrollando ahora con un grado, un máster y un doctorado, contempla entre sus profesorados docentes muy diferentes. Por ejemplo, en el máster que estamos llevando a cabo hay matemáticos, hay físicos, hay químicos, hay geólogos, obviamente hay arqueólogos, hay ingenieros, es decir, todo un amplio abanico de profesiones que tienen como objetivo último la extracción de información. En la Universidad de Cádiz, que está íntimamente ligada al mundo del mar, por tanto por su topografía como por su historia, decidió en su momento crear una línea estratégica en arqueología náutica y subacuática. Una línea estratégica que tiene un objetivo y es formar a las nuevas generaciones de arqueólogos subacuáticos, tanto españoles como de las zonas con las que España ha tenido relaciones históricas, básicamente el Magreb y la América del Sur, la América Latina. Bueno, esta universidad, la Universidad de Cádiz, desde sus comienzos, siempre le ha dedicado una atención especial al mar. El mar ha sido un proyecto del programa Campus de Excelencia, que impulsó el Ministerio de Educación a nivel nacional. Hemos estado todo este tiempo en la categoría que llaman desde el programa ámbito regional y nos han pasado a la categoría de campus de excelencia de ámbito global, de ámbito internacional, planetario, ¿no? Hay cinco grandes áreas de especialización que incluyen el conocimiento del mar, los recursos del mar, la gestión del mar y vista todos ellos además de una forma interdisciplinar y heterogénea, las ingenierías y el mar, muy mirando pues, la ingeniería offshore, la ingeniería naval, la ingeniería de costas, etc. Y muy particularmente el valor cultural del mar. Tenemos cinco programas de doctorado activos y en la que hay un número importante de estudiantes extranjeros. También hemos generado una fundación pública. Por destacar alguna otra, hemos puesto en marcha el primer buque oceanográfico que tiene base en Andalucía y que depende pues, de una universidad o de un conjunto de universidades, como es este caso, es el buque UCADIZ, que nos va a permitir avanzar considerablemente en estudios de oceanografía, incluyendo estudios de arqueología subacuática, porque está muy bien equipado también para este tipo de estudios. Un barco es un documento histórico y por lo tanto es un bien patrimonial de la humanidad. Y así está considerado por la UNESCO y por lo tanto establece una legislación que les protege. Bueno, yo hago arqueología porque me apasiona conocer la evolución del ser humano. Una vez estaba excavando un barco romano y encontré una bolsita con unas fichas blancas y unas fichas negras de vidrio, de pasta de vidrio. Al ir a la superficie y contar las fichas, no había las mismas blancas que negras, faltaba una blanca. Pero sin embargo había una piedrecita, un canto de la playa, una piedrecita rodada de la playa, que estaba y cumplía la que hubieran las mismas blancas que negras.
Bueno, eso me puso en contacto con un ser humano que en un momento determinado había perdido una ficha de vidrio y había buscado en la playa una piedrecita. Ese es el tipo de cosas en la que a mí como arqueólogo me emociona. I think in Europe, people, they have a comfortable life. They do not want that something from outside come and touch that and destroy their comfort.